Da muy buenas noticias, gratas noticias. Cecilia, buenos días en esta mañana frío, pero con el calorcito de que nos representaron de la mejor manera en Chubut, ¿no? Bueno, sí, tuvimos la... No es suerte, porque en realidad hay un preselectivo de todos los chicos y chicas de la provincia, donde que fue en Allen, para participar dentro del equipo de Río Negro en los Juegos Paraepade, que está conformado por 6 provincias: Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut, La Pampa y Río Negro. Y bueno, y a partir de selectivo, César, que es uno de los deportistas de AFIDA, fue en la disciplina atletismo. Había otras disciplinas: natación, bochas, básquet en silla, muy, muy lindo, donde también ganamos, le ganamos a La Pampa. Y bueno, y esas, este torneo, que es interprovincial, tiene la particularidad de que se suman puntos por premiación, por el lugar, ¿no? El primer puesto tiene 13 puntos, 8 puntos el segundo puesto, entonces va sumando puntos para tu provincia. Bueno, finalizado el torneo, que fue hoy es lunes. Lunes 15. Lunes, el sábado, que terminó a la noche, con una gran expectativa y sumando entre todos a ver cuánto habíamos hecho, por 2 puntos le volvimos a ganar a Chubut. Así que somos bicampeones, porque el año pasado también en los Paraepade que se hicieron en La Pampa, Río Negro salió también campeón de los Paraepade. Así que, bueno, muy felices porque es un logro colectivo, cada uno de los chicos sumaba puntos y, bueno, sobre todo por una cuestión esto de... No es casual, como lo decía, se viene trabajando y sobre todo aquí con AFIDA, muy a conciencia desde hace años, ¿no? Sí, nosotros tenemos, digamos, dentro de nuestros objetivos de lo que es, primero fue un programa deportivo, y después ahora, bueno, ya tiene la modalidad de club. Tenemos como objetivos preparar a los chicos para que puedan participar en todos los eventos que se pueda. Tenemos atletas que hacen actividades recreativas y de formación, formativa, y otros que apuntan al mediano y alto rendimiento, y en eso está César. A ver, Cecilia, eso te iba a preguntar. Nuestro deportista del año, sí. César, contale a la audiencia que se renueva. El apellido es César y qué disciplina está compitiendo, ¿no? Bueno, César Álvarez es un atleta de AFIDA que hace deporte en silla de ruedas, por su condición. Hay deportes que se practican en silla, y bueno, César es uno de los atletas que hace velocidad y hace resistencia, bien, carreras de velocidad y de resistencia, con una proyección deportiva muy larga y alta. Él está en la Federación Argentina de Silla de Ruedas, va al CENAR todos los meses y acompañamos desde AFIDA y de la familia de AFIDA y todos los que colaboran con nosotros para que él pueda llegar a sus entrenamientos en el CENAR. Así que bueno, tiene un entrenamiento con su profesor Hernán Blum, que es su entrenador particular, y en ocasiones de viaje suelo ir yo a acompañar.